Han pasado 2 semanas desde que empezamos este experimento de arena sanitaria número 8. En este experimento tenemos sobre todo arenas de bentonita y tenemos una de lecho vegetal. Así que creo que en esta semana vamos a empezar a ver los primeros fallos, por eso quédate para ver el video. Por cierto, en este canal tenemos bastante contenido sobre arenas sanitarias. Para acceder a los más de 40 videos que tenemos sobre ese tema, busca la lista respectiva. Accedes de tu celular o computadora, entra al canal, luego ve a listas de reproducción y finalmente elige la lista que te interesa. En este caso, arena sanitaria. Lo mismo sucede con el resto de temas, comidas, sorteos, fuentes eléctricas, etc. Como siempre hacemos, vamos a mostrarles cuál es el panorama que encontramos en un día cotidiano antes de limpiar los areneros. Como ven, estos tapetes están reteniendo algo de bentonita, pero sí se encuentra expandida pues, por todos lados, ¿no? Está bastante más extendida y ojo con lo que voy a decir, es un panorama mucho peor que cuando estábamos con la Cat vs More Pellets, ¿no? Es por eso que yo les diría que la bentonita, a pesar de que pesa más, pues tampoco es que sea más limpia a la hora de esparcirse, ¿no? Igual se esparce, yo diría que peor, además de ese polvillo blanco que pues, se nota en pisos de color. Una vez dicho esto, vamos a revisar cada uno de los areneros. Bueno, vamos a empezar con estas trillizas, las Odor Look, azul, la rosada y por último la verde. A ver, voy a ser muy sincero, huele mal. Estas arenas me estaban prometiendo una duración más o menos larga, pero ahora que estoy cerca, ¿no? Que estoy arrodillado, estoy cerca, pues sí se nota el olor. Vamos a ver si es que esto se matiza cuando recojo las excretas, pero sí es notorio. Otro aspecto que quiero señalar es que ha disminuido de manera considerable el volumen. Quizá en la verde menos, pero sobre todo en la rosada, pues se ve que ha quedado poca bentonita, ¿no? Eso también es importante decir. Entonces vamos limpiando como para hacernos una idea. A ver, como pueden ver, la aglomeración funciona, no hay inconvenientes. Por lo que cuesta, pues debería funcionar bien, ¿no? Miren, algo que también estábamos notando es que en este caso, los orines suelen acomodarse en la parte del fondo del arenero. O sea, no es como que se encuentren de manera superficial, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, pues en este momento estoy rascando el fondo, miren. Bueno, entonces, es lo que hay. Cuando he levantado los orines y las heces, pues se ha notado el mal olor de una forma considerable. Miren, la aglomeración igual parte algunos orines, así que bueno, a tomarlo en cuenta, ¿no? 2 semanas igual es un tiempo relativamente considerable para una arena de bentonita, ¿no? Pero en este caso esta arena nos estaba prometiendo una larga duración. En algún momento leí en la etiqueta, si no me equivoco, 60 días, ¿no? Entonces si estos son 14 días, me parece que definitivamente no va a llegar a tanto tiempo. Miren, esto se ha pegado en el fondo del arenero. Miren, hay que excavar con un poco de esfuerzo. Y aquí está una situación poco deseada. Quiero que ponches por acá. Mire, esto es como algo que se ha pegado en el fondo. Miren, esto ya es como arcilla pegajosa, ¿no? Entonces, no es un buen signo. Para mí, al menos, no lo es. Más bien me parece que este es un signo de una arena que no es tan buena. No todo está así, pero se hace más difícil limpiar un arenero si es que se queda pegado, miren, como arcilla, como barro en el fondo, ¿no? Miren, acá hay otro caso similar, vamos a ver si, miren, miren lo difícil que es sacar esto, ¿eh? Se va a destruir con facilidad. Entonces no me convence esto, no me parece bueno. Entonces bueno, saquen sus propias conclusiones.
sigamos con la, esta es la verde, ¿no? Entonces la verde, por alguna razón, tiene menor desgaste en el volumen, o sea, hay más volumen acá. Pero creo que a nivel de problemas se parece mucho a las otras, ¿no? Miren. No es que sea una mala aglomeración, sino que cuando la orina llega al fondo, entonces ahí sí hay un verdadero problema, se podría decir. Miren, también acá está en el fondo. Así que a tenerlo en cuenta. No veo mucho más que reportar por acá. Ah, esperen, por acá hay un poco más. Bueno, y Cian está aprovechando que estamos limpiando. Para... ¿No les pasa a ustedes que sus gatos apenas limpian, pues se van a ocupar? Bueno, es algo similar entonces con mis gatos. Bueno, esto es lo que hemos encontrado. Miren el recogedor. Como pueden ver, se necesita bastante más bentonita para poder hacerle frente a los orines y las excretas, ¿no? Es una observación personal. Pasemos a otra arena. Bueno, vamos a revisar ahora las de supermercado. En este caso tenemos a la arena Totus. Esta es la Totus, por si acaso. Y esta es la Ultra Clean. Bueno, como ven, ambas tienen estas perlas de bentonita, así le suelen llamar. Y el olor tampoco es bueno. Yo diría que es ligeramente peor que las anteriores. Ajá, miren. Miren, está funcionando, ¿eh? Esto no me parece malo, ¿no? Que yo lo pueda recoger con tanta facilidad, pues me parece un punto positivo, ¿no? Quizá el olor no es lo más adecuado, pero la aglomeración está buena. Yo diría que es incluso mejor que las Odor Look. Miren, seguimos por acá. Sí, no hay mucho problema, ¿no? Lo que sí son sumamente polvorientas. Me estoy animando a ponerme un barbijo para limpiar esta parte, ¿no? Porque sí está moviéndose bastante polvo. Así que si no les gusta el polvo, pues quizá esta no es su arena. Uf, miren, está alzándose el polvo, lo que... Espero que el lente no se ensucie con tanto polvo. Bueno, ok, entonces eso es lo que hay. No huele tan bien, el volumen está relativamente bien y la aglomeración me parece buena. El problema acá sería el olor y el polvo. Tengan en cuenta igual que es una arena barata, ¿no? Pasemos a la Ultra Clean, esta que la encuentran en Metro. Bueno, a ver. También es polvorienta. Y esta me parece que tiene peor aglomeración, miren. Está partiéndose con relativa facilidad. Entonces, eso me parece un punto en contra, ¿no? Igual recuerden, ¿no?, que son 2 semanas. Es un tiempo relativamente considerable. Esto se está... Mejor trae una bolsa, ¿no? ¿Para qué? Para echar, porque está que se cae todo. Bueno, miren. Más partes que se parten. Ah, y acá hay un caso difícil. Quiero que lo vean ahí en el arenero. Miren, está en esta parte. Miren. Vamos a ver qué sucede. A esto, como ven, ha quedado en el fondo como grumo. Vamos a intentar cogerlo a ver qué sucede. Se partió un poquito, ¿no? Ajá, miren. Y acá también, ¿no? Se parte. No es terrible, ¿no? Se puede recoger, pero creo que no es lo ideal. Bien, no hay nada más aquí. Bueno, ahora tenemos por un lado la arena Top Cat, y esta es la Origins.
Arena Origins, ¿no? Que seguramente le han visto bastante publicidad en internet, ¿no? Voy a usar la pala para bentonita, me estaba equivocando con la pala de lecho vegetal. Bueno, a ver, en esta se ha pegado al fondo del arenero, vamos a ver qué tal la aglomeración. Ajá, bueno, también se despedaza un poco, pero el grumo es grande, así que mientras más grande el grumo, pues mejor poder de aglomeración, ajá, de aglutinación. Sí, pero esto ya no me empieza a gustar, ¿no? Se está despedazando con relativa facilidad y además se despedaza en fragmentos muy pequeños, ¿no? A ver. A ver. Tampoco es que la hayan usado tanto mis gatos, ¿no? Es como la que menos han preferido utilizar. Y claro, la sensación es como la de arena gruesa, ¿no? Entonces estos pedazos tan pequeños no me parecen una buena idea, ¿no? Bueno, en cualquier caso, pues es lo que hay, ¿no? Sobre el olor, pues esta curiosamente no siento que huela. A pesar de que es más barata incluso, ¿no? No me parece que esté oliendo. A ver, de repente alguien le convence, ¿no? Pasemos ahora a la Origins. Y esta arena tenía como característica un olor como a mentol. En la primera semana yo noté que los gatos no eran muy fanáticos de esta arena. Pero ahora, pues me parece que ya la están usando. Y sí, se nota bastante ese perfume, esa fragancia como a mentol. Eucalipto, exacto. Pero no veo muchas orinas, ¿no? Ah, por acá. También algo pegado. Bastante polvo, ¿eh? Eso sí. Y no hay mucho más. Y también quiero que se fijen en que se despedaza bastante, ¿no? Miren, todas estas partecitas que están coloradas, que están un poco más oscuras, pues son partes que se han desprendido de un... Uf, y tiene mucho polvo. Ya iba a estornudar, creo. Bueno, tiene mucho polvo. Yo creo que, bueno, no es solo esta arena, ¿no? Pero ya como que me están dando ganas de estornudar. No hay mucho más tampoco en este arenero. Como les digo, la usan, pero no es la favorita. Yo creo que se debe un poco a ese olor a eucalipto, como a mentol, ¿no? Que es incluso un poquito fuerte, se percibe. Yo lo percibo con bastante facilidad. Puede que a ti te guste, pero también puede que a tu gato no le guste, ¿no? Puede que lo deteste. Pasemos a las arenas Michifu, ¿no? Que también las tenemos en dos versiones. Bueno, ahora pasamos a las arenas Michifu. La clásica es esta, que está en el pote amarillo, y la otra es la lavanda, la que tiene olor. Vamos con la original, ¿no? La clásica. Bastante polvo. Miren cómo a la hora de cernirlo sale bastante polvo. Bueno, no es una gran aglomeración. Ajá, acá hay una pieza grande. Vamos a sacarla con cuidado a ver qué sale. Bueno, no era tan grande. E igual se está despedazando, ¿no? Bastante estándar. No hay nada del otro mundo. Quizá su fuerte sea el precio, puede ser, ¿no? Ajá, otra pegada al fondo del arenero. Ah, ajá. Mira. Ok. A ver. Sí, está mejor esa aglomeración. Ahora, igual le ha quedado un poquito de restos por acá. Pero no es nada del otro mundo, ¿no? Está bastante estándar la calidad. Y eso sí, muy polvorienta. No se está sintiendo mal olor, por cierto. Así que también a tenerlo en cuenta. Pasemos ahora a la Michifu Lavanda. Miren, acá nos recibe un tremendo grumo. Este está mucho más conseguido que el otro, ¿no? Está bastante más fuerte. Y, uy, el olor, el perfume es fuerte también. Lo estoy sintiendo en el momento en el que remuevo.
tiene bastante volumen, ¿no? O sea, es como si con menos material pudiera hacer su trabajo, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la Sodor Loop, que parece que para funcionar necesitan usar bastante material. Eso sí, el tema de el... Uy, se partió en la esquina. Zona difícil, ¿no? Para sacar. Pero parece que esta también es como la otra, bastante regular. Nada del otro mundo, digamos, ¿no? Eso sí, con el olor a lavanda. Ajá, miren, otra que se parte por acá. Vamos a tratar de sacarla con cuidado. Siempre esto de sacar los grumos con cuidado, pues requiere tiempo, ¿no? Si de repente estás muy apurado, estás yéndote a trabajar, quizá este sea un punto en contra, ¿no? No puedes dedicarle tanto tiempo al arenero, o a menos que lo hagas a la hora de regresar del trabajo, no sé. Bueno, ahí ya depende de las rutinas de cada uno, ¿no? Entonces sí, si lo sacamos con cuidado, me parece que el resultado es bastante estándar. Y quizá el precio sea el punto fuerte. Pasamos a la última, a la que le había puesto muchas esperanzas. Ya saben que a mí me gusta el lecho vegetal sobre la bentonita. Y pues aquí hay anécdotas que contar. Lo primero es que mis gatos no la han usado de buenas a primeras. Ya eso es básico, clave decirlo. No es que mis gatos por iniciativa propia hayan empezado, sino que, como les puse en un video, pues he hecho una transición para que esto funcione. Ha sido una experiencia, no ha sido nada sencillo para comenzar. Ha tomado un tiempo, pero ya a estas 2 semanas pues han empezado a usarla y quiero que veamos los resultados, ¿no? Miren, la aglomeración, pues bastante bien, ¿no? No le veo muchos problemas. Si se ponen a revisar con cuidado, pues está bien aglomerado, no hay mal olor, ¿okay? Esto también prometía como un perfume, que en realidad no lo percibo, pero miren, ¿no? Pequeños grumos de orina, y lo mejor de todo es que no los veo muy al fondo. Ajá, acá hay uno al fondo, a ver acá. Ah, miren, en la esquina. No está mal. Acá hay otros pequeños. Y por acá peces. Muy bien, y eso es todo lo que hay, ¿no? Está también bastante estándar. No hay signos de que no esté aglomerando. Como ven, todo está bastante adecuado, creo yo. No hay esas partículas pequeñas de pellets flojos, ¿no? Está bastante bien, ¿no? Entonces, son 2 semanas, nos promete un mes esta arena vegetal. Y si te está gustando este video, apoya al canal suscribiéndote y activando la campanita. Es gratis. Dale me gusta a este video y comparte en tus redes con todos los amantes de los gatos que conozcas. De esa manera, la plataforma recomendará este contenido a más personas. Bueno, entonces, ¿qué podemos encontrar como conclusiones? A estas 2 semanas, ¿no? A estas alturas, las arenas siguen funcionando. Algunas mejor que otras, y sobre todo en el caso de las Odor Loop, vemos que el olor no está tan bien controlado, ¿no? Para hacer una arena que se promete como de larga duración, pues a mí no me convence tanto. Yo creo que la siguiente semana definitivamente, o por volumen o por rendimiento, ya van a estar fuera de la experiencia. Ahora bien, lo positivo de la Odor Loop frente a otras, salvo la Lobby Cat, la que es de lecho vegetal, es que no bota polvillo, no tiene esa sensación molesta en la nariz que vamos a encontrar, por ejemplo, con las de supermercado o incluso con las Michifu o la Top Cat, ¿no? Son arenas muy polvorientas y eso puede ser un problema, sobre todo a la hora de recoger y sobre todo también para gatos sensibles. No hay mayores novedades en los otros areneros, todavía están cumpliendo su trabajo. 2 semanas me parece que es un tiempo prudente, ¿no? Es lo esperable. Pero vamos a ver si es que aquellas que cuestan un poco más y que prometen además mucho mejor rendimiento, pues realmente
cumplen esa promesa. Yo, no es una opinión, es una suposición, lo veo un poco difícil. Ahora, sobre esta arena Lobbycat, pues me parece que está haciendo bien su trabajo, sobre todo porque en la primera semana pues prácticamente los gatos no la usaron. Y algo que también me está llamando la atención es que con poco material logra aglutinar esas orinas. Así que en principio me parece que está resultando bien. Sobre todo nos promete un mes de duración, así que pues solo estaríamos a la mitad. Entonces eso es lo que tengo que reportar por ahora. Me parece muy interesante lo que estamos viendo y seguramente la siguiente semana nos vamos a quedar sin más de una arena porque seguramente colapsará. Entonces nos vemos en el próximo video. Ya sabes que me ayudas mucho suscribiéndote, compartiendo, dejando comentarios y nada, nos vemos en un próximo video. Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como el Dato Gatuno.